ministro López Simoni se acercó a interiorizarse de este hecho ocurrido en la concesionaria de auto Independencia y Darraguera. Sí, efectivamente, estamos interiorizándonos de cuál es la situación y, bueno, estamos en plena investigación en este momento. Solo se sabe que ingresaron y ingresaron los drones, violentaron una caja fuerte y, bueno, se llevaron, no sabemos qué cantidad, pero en este momento se están haciendo todas las investigaciones, así que no puedo hablar mucho. Estamos en plena etapa de investigación. ¿Pesos y dólares también se podrían haber llevado estos delincuentes? Sí, podría haber sido, aparentemente podrían haber sido, sí, esas denominaciones. Pero como digo, estamos en este instante, se están llevando adelante todas las investigaciones, así que por ahora no podemos decir demasiado. Ministro, ¿quedó registrado en una cámara? ¿Tienen servicio de circuito? Mire, se están analizando todo el escenario de donde ocurrieron los hechos y se va a analizar toda la cuestión, así que por ahora no podemos adelantar nada porque tampoco tenemos mucho por decir. ¿Por dónde habrían ingresado estos delincuentes? Por el fondo del negocio. Así que bueno, eso es lo que podemos decir. De esta manera se encontraron, esto habría sucedido en la madrugada. Sí, habría sucedido en la madrugada, sí, en la madrugada del domingo.